Hola, buenas tardes a todos los que se están conectando a nuestro webinar, el lanzamiento de Yaravita BioTrack. Estamos en vivo en Argentina, en Bolivia y en Perú, en Colombia también. Acá me acompaña Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas tardes. Hola, Caro, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan con esta importante conferencia. Nuevamente, saludar a los de Santa Cruz en Bolivia, la gente de Chile, de Perú. Hay también algunos que nos están acompañando desde Ecuador. Y bueno, bienvenida, Carolina. Gusto de saludarte y de verte. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Si querés, les contamos también parte del equipo de Yara que nos está acompañando hoy. Bueno, yo soy Carolina Martín, líder de agronomía para Yara Argentina. También está Gerardo La Roca, líder Yaravita para Yara Argentina también. Marcos de Romedi, que es el nuevo, y también aprovechamos a felicitarlo. Ahí está Hola, Marcos. Caro. Hola, ¿Cómo Gonzalo. ¿Cómo estás, les Marcos? va? Hola, Muy bien, Marcos. gracias. Bueno, aprovecho la breve introducción para presentarme. Yo soy Marcos de Romedi. En este momento estoy empezando a tomar esta posición de gerente de productos de alto valor para Yara Argentina, que involucra toda la línea de fertilizantes foliares, como es Yaravita y todos los fertilizantes de Fertirriego. Así que bueno, bienvenidos al webinar y muchas gracias, Cabo y Gonzalo, por la introducción. Así que bueno, que lo aprovechen. Buenísimo, gracias Marcos. Gracias, Marcos, y felicitaciones. Ufe, también. Bueno, también está Marcio Wally, que está desde Bogotá. Marcio es el gerente de todo lo que es los productos de alto valor para Latinoamérica. También está Anthony Angelitakis, él está desde Inglaterra acompañándonos. Anthony es el gerente a nivel global de todos los bioestimulantes para Yara. También está Nidia Clavijo conectada desde Colombia. Y también nos acompaña Luis Alonso, que ya le vamos a presentar cuando él arranque su presentación, y Luis Gustavo Flos desde Brasil. Así que bueno, muchísimas gracias. Espero no olvidarme de nadie y también sé que se están sumando, por lo que nos van escribiendo en los chats, todo el equipo de Yara Argentina y de Yara Bolivia y Perú también. Sí, claro, Así aprovecho también en saludar a la gente de México. También hay gente conectada de México que nos está siguiendo. Ah, buenísimo. Bueno, bienvenidos y buenas tardes también para México. Si quieren aprovechar y compartirnos cómo están viendo la transmisión, compartir en las redes, en Instagram, en Facebook y arrobarnos, así los podemos seguir. Agradecerles también acompañarnos en estos momentos que estamos desde la pandemia cuidándonos y estando desde cada uno desde su casa y que nos sigan acompañando en este tipo de eventos. Para nosotros es muy importante y obviamente esperamos poder sumar para construir y mejorar lo que son los rendimientos. Arquitectando, tomo algunas palabras de nuestro profesor Luis Gustavo Flos, arquitectando plantas de altos rendimientos. Así que bueno, vamos esperando unos minutos que se vayan conectando. Saludamos a la gente de Córdoba, que ahí veo que se conectaron, de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos. También de Mendoza, Río Negro. Bueno, ya tenemos varios. Y algo que también para que tengan presente, en un momento ya les mostramos la agenda y cómo va a ser la dinámica de la reunión, pero tengan presente que tienen un chat para hacernos las preguntas. La idea es poder contestar todas las preguntas cuando finalicen las exposiciones. Así que ustedes pónganlas en el chat y ahí nosotros las vamos a ir respondiendo luego.
No sé, Gonza, si también hay gente, me parece, de Santa Cruz que se está conectando. Sí, justo saludar a la gente de Santa Cruz, de los valles cruceños también que nos están siguiendo. Y también justo me está conectando por interno. También un especial saludo a la gente de Cochabamba, que también se están conectando, se están uniendo a la transmisión a través de nuestras distintas plataformas. Buenísimo. Si quieren, les contamos cómo es la agenda del día de hoy. Así, mientras terminamos de esperar unos minutos más para que se conecten, primero va a hablar el profesor Luis Gustavo Floss acerca de lo que es construyendo plantas de altos rendimientos. Y después continúa Marcio Wally y Anthony Sangelitakis, hablando de estas pérdidas de rendimiento, cómo nosotros podemos mitigar ese impacto en todos los cultivos. Y después va a presentar el ingeniero agrónomo Luis Alonso de la Estación Obispo Colombres las experiencias que se están haciendo de Yaravita Biotrack en caña de azúcar, que venimos trabajando ya hace algunos años con ellos. Y luego tendremos este panel de preguntas y respuestas donde aprovecharemos para sacarnos todas las dudas que vayan surgiendo a través de las exposiciones. Por eso, Caro, hacer hincapié que durante el desarrollo de la presentación de los panelistas, mientras vayan teniendo algunas dudas, aprovechen en colocarlas en el chat box y en la ronda de preguntas final vamos a ir respondiendo y abriendo una discusión para explicar en detalle las inquietudes que vayan teniendo el público que nos está siguiendo, ¿no? Buenísimo, gracias Gonza. Bueno, y si les parece, voy a ir presentando al profesor, a Luis Gustavo Floss. Él es brasilero, habla muy bien español, así que no vamos a tener inconvenientes en entenderle toda la exposición. Es ingeniero agrónomo, está graduado en la Universidad de Paso Fundo, la especialización en Administración Rural de la Universidad Federal de Viscosa y maestría en Producción Vegetal de la Universidad de Paso de Fundo. También es director del Grupo FLOS, donde realiza un trabajo de investigación en fisiología y manejo de cultivos extensivos, como es soja, maíz, trigo, entre otros. Así que bueno, te dejamos, Luis, para que puedas dar tu disertación y como les dije al principio, es construyendo plantas de alta productividad. Ahí ya vemos, Luis, tu presentación. Hola, Caro. Hola, Gonza. Mucho gusto estar con vosotros acá. Y nuestra presentación es muy, muy tranquila para vos entender y por el lanzamiento de ese producto que creo que sea muy importante a los productores tener las propiedades que son de fisiología y manejo. Entonces, para mí es un mucho gusto estar con vos acá en este día, final de la tarde, inicio de la noche, un día muy especial, creo que para todos. Y hablar en español para mí no es sencillo, pero creo que puede entender muy bien que voy a hablar para vos. Sí, perfecto. Muchas gracias, Luis. Te escuchamos y vemos muy bien, así que, bueno, te dejamos. Adelante. Muchos éxitos. Perfecto. Bueno, yo estoy al sur de Brasil. Nosotros tenemos acá trigo, maíz, cebada, avena, tenemos arroz, pero soja es el cultivo que nosotros tenemos en mayor cantidad diaria y 80% de nuestros trabajos son hechos entonces en soja. Soja para nosotros en América del Sur, en agricultura es más importante actividad económica agrícola que nosotros tenemos, muy importante
para los chinos que están a comprarnos. Y por eso hoy tenemos buenos precios también. Y creo que para esta campaña vamos a tener mejor situación para venta. Si tenemos buena situación para venta, entonces es muy importante pensar en productividad, pues pensar en rendimiento de granos. Eso que nosotros estamos haciendo hace 20 años, y en los últimos 15 años estamos haciendo investigación en nuestro centro de investigación en Paso Fundo, que está al norte de Rio Grande do Sul, sur de Brasil, y creo que esta es nuestra finca que más tenemos potencial de productividad. Y cuando nosotros estamos hablando de alta productividad, estamos hablando que esta finca que está verde al centro, nosotros hace 2 años tuvimos 9.000 kilos de soja por hectárea. Entonces, una alta productividad que creo que es posible tenemos este rinde en distintas zonas, no solo en Brasil, nosotros tenemos muchos trabajos hechos en Paraguay también. Conozco Argentina, toda Argentina en producción de soja, Bolivia también, me gusta mucho la región de Santa Cruz. Entonces, creo que nosotros en América del Sur tenemos una oportunidad muy, muy interesante para hacer esta producción. Hoy yo estoy a trabajar en todas las zonas de producción de soja, principalmente Brasil y Paraguay, donde tenemos 800 profesionales que participan de nuestros trabajos en los grupos técnicos de consultoría agrícola y que estoy con ellos toda semana. Todo lunes estamos con un video y una vez por al mes tenemos una charla para hablar sobre todos los temas de manejo, claro que principalmente fisiología y nutrición de las plantas. ¿Por qué fisiología y nutrición? Porque nosotros tenemos una buena genética, muy buena genética de alto potencial, pero necesitamos poner esta producción al máximo de esta genética que tenemos. Entonces, yo creo que la fisiología, la construcción de la planta y dar los nutrientes que la planta necesita son los más importantes temas que nosotros necesitamos hablar. ¿Qué es arquitectar plantas, no? Ese es un término que nosotros en Brasil hablamos mucho, ¿no? Que un arquitecto es una persona que va a pensar, va a planear toda una realización de algo muy detalladamente. Y este detalle que es cada punto que es importante en la producción, creo que es importante también poner en la agricultura, poner la planta de soja. Y este concepto de arquitectura de planta es que nosotros tenemos la necesidad de generar mayor capacidad de llegar luz en mayor área foliar posible, especial en la parte inferior de la planta. Esta finca, esta soja que nosotros vemos en la izquierda, esta es la soja que nosotros tuvimos 9.000 kilos por hectárea. ¿Qué planta yo quiero tener? Yo quiero tener una planta que yo voy a mirar de arriba para abajo. Yo voy a necesitar mirar las hojas que están abajo. Necesito mirar las hojas que están abajo. Antigamente nosotros hablábamos que la soja buena tenía 3 hasta 5 metros cuadrados de hojas por metro cuadrado de suelo, el índice de área foliar. Hoy nosotros tenemos genética que tiene 7 hasta 10 metros cuadrados de hojas por metro cuadrado de suelo, produciendo 6, 7 mil kilos por hectárea. Entonces nosotros tendremos que poner una arquitectura, una construcción de las hojas de la parte foliar, entonces, con un ángulo de 45 grados. Ese es un punto que nosotros estamos a mirar. ¿Qué principios tenemos de arquitectura de plantas?
el principio de la distancia entre axilas para que tenemos una planta más compacta, planta compacta con una entreaxila más corta y no tener una planta que se cae. Entonces, para tener una planta más compacta, un punto más importante es la producción de raíces. Cuanto más raíces tenemos, más va a absorber nutrientes, más absorción de agua. Y también hay un punto muy importante, que es el tema de las hormonas. Necesitamos balancear las hormonas, y este balanceo de las hormonas están con dos hormonas muy importantes de crecimiento, que es el auxina, que es producida por el meristema del ápice de la planta, y también por citocinina, que es una hormona producida por las puntas de las raíces. Cuanto más raíces la planta tiene, más citocinina también va a producir. Y este balanceo que hay entre los dos produce una planta más compacta y más una arquitectura mejor. Sabemos también que la soja, cuanto más temprana, menos raíces la produce. Nosotros acá en Brasil, como también en Bolivia, como con los otros centros que son más calientes, hoy necesita hacer dos cultivos al año. O como el principio en Argentina para hacer trigo y soja. Entonces, para eso necesita las variedades más tempranas. Más tempranas tienen menos raíces, y si hay menos raíces, hay menos citocininas, hay mucha auxina, y esas plantas tienden entonces a caer. Entonces, ese punto de vista de las hormonas, del balanceo de las hormonas, es un punto muy importante que está muy junto también con la nutrición. Por eso que nosotros estamos a planear la construcción del suelo con una cantidad de nutrientes más balanceados también, con calcio, magnesio, potasio, que es importante este balanceo también en el SIC, para que haya una producción de una planta más rígida, más fuerte, ¿no? Bueno, aquí nosotros ponemos a mirar, esta es una foto que nosotros sacamos en febrero de ese año, antes de la pandemia, y que este es un punto interesante de hablar, porque nosotros tuvimos una sequía muy fuerte ese año acá, 45% de pérdida de producción en Rio Grande do Sul, y eso quedó para nosotros 27% a menos de peso de mil granos. Pero el rendimiento, el rinde de granos, fuera 20% menor solo. ¿Por qué eso? Porque nosotros estamos a producir más vainas. Cuanto más vainas la planta produce, más la producción. Esto es un tema de componente de rendimiento que está justo en la producción. Nosotros tenemos más vainas en la parte inferior de la planta, más baja, y puede mirar que la primera axila tiene una vaina, muchas vainas por abajo, y dos vainas que están en la axila de la ramificación lateral. Nosotros estamos a mirar acá que es importante la ramificación lateral, estar en crecimiento junto con el tallo principal. Porque el tema es que si el tallo principal crece y después hay una ramificación lateral, ese está abajo de las hojas que están arriba, y entonces no tiene luz llegando hasta abajo. Necesitamos llegar luz hasta las hojas que están con estas vainas. Recuerdo que cada axila tiene una hoja, y esta hoja entonces va a crecer, desarrollar toda la vaina que está a producir acá. Entonces es importante tener el máximo de hojas posible, las bajas también, hasta el final del ciclo.
Estos son los componentes de Hindi que nosotros tenemos. La densidad de plantas, número de vainas por metro cuadrado o por planta, número de granos por vaina y el peso de 1000 granos. Yo quiero mirar más el número de vainas por metro cuadrado o por planta, que creo yo que, como es el componente que tiene más correlación con la producción, nosotros necesitamos promover entonces la mayor producción de axilas, mayor producción de axilas, más vainas también va a tener en la planta. Para tener una idea, para producir 6.000 kilos por hectárea, necesitamos cerca de 1.500 vainas por metro cuadrado. Y nuestra finca que nosotros producimos 9.000 kilos por hectárea, nosotros tuvimos 2.500 vainas por metro cuadrado. Entonces, la cantidad que vamos a tener de vainas es muy importante. Por eso yo tengo algunos conceptos, y uno de esos conceptos es de la escalera de la alta productividad. ¿Cómo salir de 3.000 kilos para 6.000 kilos por hectárea en cultivos comerciales? No en investigación, no en fincas pequeñas, pero en cultivos comerciales. Creo que estos 6 puntos son muy importantes. Como equilibrio, balanceo químico y físico del suelo, una fertilización adecuada, una buena genética adecuada a cada finca, un manejo fitosanitario adecuado también a cada situación que nosotros tenemos, enfermedad, en plagas, el equilibrio hormonal, que yo voy a hablar un poco más, y el equilibrio biológico. Y el tema de equilibrio hormonal, nosotros estamos a trabajar acá desde 2001, vamos a hacer 20 años de trabajos con bioestimulantes, que estos bioestimulantes creo que es muy importante para todos los cultivos, y que la Europa hoy trabaja mucho con hortícolas, pero para nosotros en América del Sur necesitamos poner en cultivo de granos. ¿Qué hacen los bioestimulantes? Son sustancias que favorecen el equilibrio hormonal de las plantas y además de modificar o alterar diversos procesos metabólicos y fisiológicos, tales como aumento de la división y elongación celular, estimulación de la síntesis de clorofila, estimular la fotosíntesis, diferenciación de botones florales, mitigar los efectos del estrés biótico y abiótico, que nosotros siempre tenemos algún estrés, sea por plagas, por enfermedad, sea por alta temperatura, baja temperatura, por sequía, por exceso de humedad, nebulosidad excesiva, siempre nosotros vamos a tener algún estrés en algún momento. Entonces, este punto del estrés es muy importante para distintas zonas que tienen ese problema, para minimizar estos problemas que pueden tener con los estreses. Además, aumentar la absorción también de los nutrientes. Muy bien, ¿cómo nosotros podemos a entender un poco más del control de los factores que tiene la planta? ¿Quién manda? ¿Quién es la situación que va a hacer todo? Es el ambiente. El ambiente que está, el clima, la situación del suelo, todo eso. Si es favorable, las hormonas van a ser producidas que van a promover entonces el crecimiento. Las hormonas son comunicantes para los genes, y que esos genes van a producir las proteínas, las enzimas, y hacer la transformación para promoción del crecimiento y desarrollo de las plantas. Eso es un ejemplo que nosotros podemos hablar, que es de promover la producción de semillas con mayor reserva, y esa mayor reserva va a tener una planta con mayor vigor también. Por otro lado, cuando nosotros tenemos un ambiente desfavorable, la planta va a producir los inhibidores de crecimiento, las hormonas que son etileno, ácido abscísico, y entonces esta producción de enzimas va a degradar, hacer la degradación de compuestos, como el caso de clorofilase, que es producida a partir de etileno, que va a hacer la degradación de la clorofila.
Entonces, ese es un poroto, pero podemos hablar de soja también, en que el último paso de llenado de grano, que es de 5.5, nosotros tenemos 7 hasta 10 días de llenado, y que se puede a cada día aumentar 150 hasta 250 kilos por hectárea. Entonces, si nosotros tenemos el ciclo normal de la planta, podemos tener la producción normal. Si vamos a sacar algunos días por el tema de degradación, vamos a menorizar, vamos a disminuir la producción muchos kilos. Por eso nosotros a mirar que 500 kilos, 700 kilos a menos es mucho para producir. Entonces, por eso que nosotros necesitamos equilibrar, balancear mejor las hormonas, principalmente con citoquinina, gibberelina y auxina, que son los promotores de crecimiento, necesitan estar en una situación mayor en la planta para que cuando tiene un estrés, no sea o disminuye la producción de los inhibidores que es etileno y ácido abscísico. Si estas hormonas que son promotores de crecimiento están abajo, muy bajas, y la planta tiene entonces un estrés, rápidamente la planta produce el etileno y ácido abscísico, y entonces se rompe toda la degradación en la planta. Entonces, ese es un tema muy importante que nosotros estamos a mirar, porque hoy estamos a trabajar con las hormonas con distintas orígenes. Si nosotros trabajamos con hormonas sintéticas, nosotros vamos a aplicar y solo 5 a 7 días vamos a tener de acción en la planta. Solo. Es imposible nosotros aplicar a cada 5 o 7 días en los cultivos. Es poco tiempo. Entonces, nosotros estamos a trabajar mucho con los estratos de algas, que hoy son los productos que más crecen en el uso hoy en todos los cultivos, porque tiene un tiempo mayor de uso y de actividad en la planta. Estudios muestran que nosotros podemos poner estrato de algas y tener 20 hasta 25 días, dependiendo de las dosis que vamos a trabajar, hasta 25 días de actividad en la planta. Entonces, cuanto más actividad, mejor va a ser para la producción. En soja, nosotros entonces estamos a mirar la producción de raíces, por el tema de la citoquinina, por el tema de absorción de nutrientes, absorción de agua, y este tema de la arquitectura, de la construcción de la planta, en que el tallo principal tiene también la ramificación lateral, está concomitante, está junto el crecimiento. Este es un punto que nosotros buscamos importante empezar en la planta. Y al final del ciclo, entonces, la formación de vainas, el llenado de grano, tenemos que tener una planta verde que tiene un buen equilibrio de hormonas también. Acá podemos mirar también la mejora de la calidad de semillas. Estos son trabajos hechos en 2009 por nosotros, en que muestra la producción de reservas mayor cuando nosotros trabajamos con bioestimulantes en comparación con una planta que se perdió antes, ¿no? Hay una pérdida de llenado de granos y, consecuentemente, esa semilla que fue producida con ese bioestimulante tiene una producción mayor, más rápida de raíces y la parte aérea, parte foliar. Nosotros sacamos esta semilla del campo y ponemos un estrés en esa semilla durante 30 días con una temperatura arriba de 30 grados. ¿Qué representa eso? Eso representa que esta semilla está en una situación muy, muy incómoda. Después de ese tiempo, hacemos entonces el poder germinativo y el vigor que es mayor donde nosotros ponemos el bioestimulante en el campo. No tenemos bioestimulante en la semilla acá, solo en el campo. Cuando nosotros tenemos entonces semillas más, con más reservas, con más vigor, tenemos plantas que crecen más rápido también y eso es muy importante principalmente para las variedades que son más tempranas.
cuanto más temprano son las variedades, más importante hacer la germinación, emergencia y la producción de nuevas hojas más rápido, mismo en un ciclo indeterminado como nosotros tenemos. Entonces, la mejor formación de raíces es un tema muy importante, como yo hablé antes, y que para mí es muy, muy importante trabajar. Otro punto muy importante son las estrategias de aplicaciones que nosotros tenemos de formación de la planta. El uso que nosotros tenemos de extracto de algas, por ejemplo, en aplicación de tratamiento de semillas, nosotros estamos a mirar en laboratorio la producción de mayor cantidad de raíces. Esos son trabajos hechos por nosotros y hay una comparación entre los extractos de algas. Hoy nosotros sabemos que son distintas situaciones de extractos, pero los buenos extractos de algas tienen una producción de raíces muy buenas. Nosotros tenemos algunas metodologías desarrolladas por nosotros o mejoradas por nosotros. Por ejemplo, este que está arriba a la derecha es un tema que ponemos en tubos las plántulas que nosotros trajimos de Canadá esta metodología. Estamos haciendo en soja, maíz, trigo, arroz, para ver qué tipo de raíces hay producción dependiendo del producto que nosotros ponemos en la agua. Entonces, ¿qué nosotros queremos? Una alta producción de raíces, más longas, más compridas, y eso va a tener entonces más absorción de nutrientes. Otro punto que nosotros estamos a mirar y aplicar es en una ventana que está entre B2 y B4. Creo que este es un tema muy importante, porque quien conoce la producción de soja sabe que la producción de la mayor parte de la producción de raíces en la soja se va a hacer hasta B5, B6. Después es menos producción de raíces. La principal producción de raíces se da hasta B5, B6. Entonces, las aplicaciones de extracto de algas que nosotros hacemos entre B2 y B4 es muy importante para promover entonces la producción de esas raíces. Otro tema muy importante es sobre el control del crecimiento excesivo que puede tener las plantas. El crecimiento que puede entonces alargar la planta, caer. Muchas personas están a poner algunos productos que van a no dejar el crecimiento de la planta. Pero son productos que van a matar o van a dar un estrés en la planta. Nuestra visión es que necesitamos poner productos que van a producir más citocinina en la planta para que tiene ese balance hormonal, como yo hablé antes, y eso poder aumentar la producción de granos, producción de vainas y, consecuentemente, la mayor productividad. Entonces, para nosotros terminar eso, ¿cómo es nuestra visión en aplicación y manejo que nosotros debemos tener? Esta estrategia que nosotros tenemos de formación de planta, yo tengo a más de 10 años. Pero hace mucho tiempo que los productos que bioestimulantes estaban con un precio muy alto. Nosotros no conseguíamos aplicar. Otro tema para nosotros acá es que nosotros no teníamos entonces que nosotros llamamos de carona, alguna aplicación que podíamos poner junto, ¿no? Y hoy nosotros tenemos mucha aplicación de fungicida, herbicida, insecticida, todo eso. Entonces, nosotros empezamos el tratamiento de semilla. ¿Cuál es el problema de tratamiento de semilla para ponerle el bioestimulante? Es que es poca semilla, poca dosis que nosotros vamos a poner acá. Pero es muy importante hacer este tratamiento de semilla para promover entonces la mejora de la germinación, de emergencia, el crecimiento inicial de la planta. Nosotros tenemos una homogeneidad mejor y hay un crecimiento mejor de las plantas. Entonces, yo necesito poner el tratamiento semilla. El segundo punto es el tratamiento en B2 a B4.
Mucha gente pregunta para mí, bueno, ¿no es muy temprano poner un producto en B2 que tiene solo un trifolio? ¿Será que no hay mucha pérdida de producto? Yo voy a mirar eso y preguntar. Para quien ya tuve un niño, una niña pequeña que recién nació, tiene una pequeña necesidad de leche, pero es pequeña, pero necesita dar leche para esa crianza. No podemos esperar un mes para dar un litro de leche para una crianza tan pequeña. Tenemos que dar cuando hay necesidad para la planta también, como el caso del niño. Entonces, la planta necesitamos darle a necesidad para poner entonces más raíces y estructurar mejor las ramificaciones. Acá es un punto muy interesante que después creo que van a hablar mucho bien sobre el producto de Yara, el BioTrack, que nosotros tenemos 2 años de trabajos hechos, dos campañas. En la primera campaña nosotros solo con una aplicación, en esta fase, 138 kilos por hectárea más de producción. Esta última campaña, 180 kilos por hectárea, nosotros tuvimos un año que fuera muy, muy seco, una sequía muy importante para nosotros. Entonces, cuanto mejor la estructuración de la planta, mismo en la situación de mucha sequía, nosotros tuvimos una producción mayor. Bueno, entonces ese es un objetivo y la parte vegetativa. Ahora necesitamos mirar la situación reproductiva, la formación de vainas, llenado de granos, que nosotros ponemos entonces esos productos para disminuir el estrés y mejorar entonces la producción. Si nosotros miramos la aplicación de BioTrack acá, tenemos también 2 campañas que hicimos, y la primera en 2018-19, 356 kilos por hectárea de producción, y esa campaña con sequía, 272. Entonces, lo que nosotros miramos es que esta avaliación, este resultado acá, está muy alineado con nuestros trabajos hechos los últimos 18 años, en que cuando nosotros tenemos una sequía, menor el resultado cuando comparado con una lluvia muy buena para el llenado de granos, porque también el rinde será menor, ¿no? Entonces, creo que este es un tema muy importante y son rindes importantes de aumento de la productividad. Muy bueno, yo creo que hablé mucho acá sobre el tema de construcción de la planta, sobre el tema de la producción, de la aplicación, y creo que nosotros tenemos en nuestra mano la posibilidad de construir la planta de una forma en cada finca, en cada zona, en cada clima, una situación para mirar qué falta para la producción producir. Yo podría estar acá con ejemplos en distintas zonas, no solo en Brasil, pero muchas zonas donde productores están a mirar cultivos comerciales con más de 6.000 kilos por hectárea. Solo mirando todos los puntos que son importantes de suelo, fertilización y fisiología de la planta para disminuir la situación de estrés, disminuir los problemas que puede tener y también mejorar la situación de la arquitectura o construcción de la planta para producir más vainas, más granos, más peso de granos. El peso de granos es muy importante también porque es el segundo componente de rendimiento más importante para la producción. Entonces, todos esos puntos son importantes para tener una producción mayor. Claro, creo que yo pude hablar un poco sobre el tema y creo que después podemos hablar más con las preguntas que van a tener todos nuestros telespectadores acá en nuestra live. Listo, profesor. Muchísimas gracias por la presentación.
Creo que nos ha quedado bastante claro el concepto y qué es lo que implica arquitectar una planta de alta productividad. Nos ha dejado también datos muy importantes sobre la importancia de la formación de raíces y las ventanas de aplicación, ¿no? Asimismo, les recuerdo a todos los que nos están siguiendo por las distintas redes que vayan en el chatbot dejando las preguntas que el profesor Luis Gustavo nos va a acompañar en la recta final, en la ronda de preguntas. ¿Sí? Muchas gracias, Luis Gustavo. Bueno, prosiguiendo con la agenda del día de hoy, viene el siguiente panelista, que es un conocido nuestro. Hemos tenido la oportunidad de tenerlo en Bolivia, en Argentina y en diversos mercados. Él es el ingeniero agrónomo Marcio Wally, con maestría también en nutrición vegetal. Tiene una vasta experiencia en el cultivo de soya, en cereales y también en frutales. Sí, así que bueno, Marcio, todo tuyo. Muchas gracias, Gonzalo. Es un gusto siempre poder estar aquí contribuyendo con Yara Argentina, Yara Bolivia. Un saludo especial a ustedes. ¿Me confirma si ven bien mi pantalla? Gonzalo. Sí, se ve la pantalla. Ok, perfecto. Rápidamente aquí, el profesor Luis Gustavo nos ha dado una clase aquí muy interesante sobre el manejo de estrés, cómo manejar esto, qué herramientas podemos tener. Habló de un producto llamado BioTrack, que es un relanzamiento, por decir, en Argentina y en Bolivia, en otros mercados también. Yo les voy a explicar un poco lo que es BioTrack y lo que podemos esperar de este producto. Luis Gustavo, por favor, quédate ahí porque yo creo que van a haber muchas preguntas para usted después de la charla. La vi bastante interesante. Nos gustaría mucho aprovechar tu tiempo para explicar un poco más de tus trabajos, de tu estación experimental. De lo que has visto de manejar los temas de estreses en los cultivos. También tenemos aquí a Luis, me olvidó el apellido, que nos va a ayudar también con un tema de resultados en caña. Bueno, ¿qué es YaraVita BioTrack? YaraVita BioTrack es el bioestimulante con calidad Yara. Este producto ya es conocido en el mercado, pero tiene una nueva formulación. Es una formulación líquida, es una mezcla de nutrientes y componentes bioactivos. Es basado en extracto de alga Ascophyllum nodosum, que es lo que el profesor estaba hablando, la importancia de estos extractos. Tiene vitaminas y ácidos orgánicos y fue desarrollado para aliviar condiciones de estrés abiótico, para periodos de alta demanda metabólica de los cultivos, para mejorar floración y cuajado de frutos y de vainas. Y para mejorar calidad y rendimiento de cosechas. ¿Ok? ¿Cómo es su composición? El producto, la parte mineral, tiene un balance muy bien pensado de nutrientes que trae nitrógeno, óxido de potasio, zinc y boro en concentraciones que fueron muy bien calculadas. Y la parte orgánica, que trae 11,7% de carbono orgánico total, es uno de los productos con mayor cantidad de carbono orgánico del mercado. Dentro de este carbono orgánico tenemos todos estos componentes de materia orgánica, que son carbohidratos, alcoholes de azúcar, aminoácidos, metabolitos aminofuncionales, ácidos orgánicos, vitaminas y antioxidantes. Bueno, ¿qué hacen cada uno de estos elementos? Lo que hacen estos elementos son mejorar la tolerancia al estrés abiótico, mejorar el crecimiento vegetativo de los cultivos, estimular la floración y el cuajado y aumentar la producción. Todos estos componentes están ahí porque tienen un sentido de estar. Una cosa bien importante que es un poco del trabajo de Yara. ¿Por qué Yara ha optado por entrar en el mercado de bioestimulantes? Nosotros aprovechamos ya el conocimiento que tenemos muy profundizado de mucho tiempo en formulación de productos.
Entonces aquí ustedes pueden ver ejemplificado por las fotos las diferencias de calidad de formulaciones. Hay varios bioestimulantes, cada vez más hay más marcas de bioestimulantes en el mercado. Lo que hay que tener en cuenta mucho es la calidad. Cualquier producto hoy vegetal, algún residuo, por ejemplo, de caña, residuos orgánicos, pueden ser empacados y vendidos como bioestimulantes. Lo que siempre recomendamos como Yara y como agrónomos que somos, es que ustedes busquen un producto formulado y con una calidad de formulación óptima para que esto funcione bien en sus cultivos. Otra cosa importante es que el producto sea mezclable con los pesticidas que usted va a usar. Entonces, nosotros tenemos la plataforma llamada TankMix. En este caso acá, para el producto BioTrack, tenemos más de 120 mezclas disponibles en la plataforma TankMix, donde esto brinda tranquilidad a los agricultores de que pueden estar mezclando el producto con sus agroquímicos para manejar en la misma aplicación. Aprovechar las ventanas, como el propio profesor ya nos explicó. Aquí un poco de las recomendaciones que tenemos. Es una amplitud bastante grande de cultivos. No es solamente esto, aquí están algunos. Hay más cultivos todavía que manejamos recomendaciones para este producto. ¿Okay? Y aquí les quiero brindar aquí un pantallazo apenas de algunos ensayos de campo para darles una idea de dónde podemos llegar con esta tecnología de BioTrack. Primero comentar que tenemos ensayos en 24 cultivos y 17 países. Entonces, realmente es un producto bastante trabajado en el mundo. La mayoría de los ensayos están enfocados en Américas, como ustedes pueden ver en la parte azul del mapa. Tenemos entonces 24 cultivos. Aquí en la pantalla pueden ver que cubren la mayoría de los cultivos que tenemos aquí en la región. Entonces, es una ventaja que tenemos. Los productos están muy, muy probados. Les quiero pedir espacio aquí para mostrar unos resultados enfocados en soja, por ser un cultivo de bastante importancia aquí para la región. Les voy a pedir espacio para presentar. Entonces, estos ensayos, el objetivo fue evaluar el efecto de YaraVita BioTrack en rendimiento de soja en condiciones de campo en la temporada 18, 19 y 20. Son resultados de 3 años de desarrollo. En el gráfico de la siguiente diapositiva, nosotros tenemos consolidados resultados de 190 puntos de datos. ¿Okay? Todos realizados en Brasil, a diferentes dosis y tiempos de aplicación para el YaraVita BioTrack frente al programa del productor. Es comparativo el programa tuyo productor contra el programa de Yara, ¿okay? Para comparar y ver cuál es el resultado que tenemos. Bueno, les explico la gráfica. Tenemos entonces esta gráfica, los puntos, cada línea es un resultado diferente, ¿okay? Abajo aquí están las provincias del país. RS es Río Grande del Sur, MT es Mato Grosso. Entonces hay resultados de todo el país, ¿ok? Y aquí están las diferencias de productividad. Donde ustedes pueden ver la línea negra puntillada, la línea negra es el promedio. Entonces ustedes pueden ver que más de la mitad de los resultados fueron arriba del promedio. La línea roja es la línea del costo. Ustedes pueden ver que 80, 85% tuvieron resultados por lo menos para pagar el costo, pero hubieron unos que pagaron mucho el costo. Pero lo más importante es decir que 90% de los resultados de 190 fincas fueron positivos. Quiere decir que si usted lo maneja este producto en su área, tiene 90% de probabilidad con 190 resultados de que esto también se puede repetir en tu finca, ¿ok? En tu campo. Bueno, aquí está el resumen de este trabajo. Añadimos 147.8 kilos más por hectárea, ¿ok? 190 resultados de 3 temporadas.
3.7% más de aumento de rendimiento y 90% de éxito. Aquí les muestro resultados comparativos con otras tecnologías bioestimulantes. Esto es de temporada 17-18. Para alguien que me pregunta, ¿pero cómo va el BioTrack contra un estrato de alga eclonia, por ejemplo? ¿Cómo va el BioTrack contra aminoácidos? ¿Cómo va el BioTrack contra hormonas sintéticas? Aquí tenemos todos los resultados comparativos y lo que podemos decir es que en promedio estamos agregando más o menos 200-250 kilos más por hectárea en resultados comparativos. Entonces, por el balance de nutrientes que tenemos, por la cantidad de estratos de algas que manejamos ahí, esto fue muy bien calculado para que nosotros no pasemos vergüenza contra los otros bioestimulantes que están en el mercado. Fotos aquí para mostrar cómo actúa el BioTrack en recuperación de soja con efecto de fitotoxicidad por herbicidas. Entonces tenemos aquí una deriva de atracina del maíz al lado, ustedes ven un campo de maíz y tuvo una deriva de atracina, dañó mucho la soja, lo aplicamos BioTrack y recuperó bastante bien. Aquí es otro caso, un problema de tanque sucio con Pivot y Aurora. Vean acá, ustedes pueden ver, es la misma foto, la diferencia acá son 6 días apenas de diferencia. Esto es en Mato Grosso, es un lugar donde hay bastante sol, el cultivo se recupera muy rápido y crece muy rápido. Y esto fue una aplicación de BioTrack que recuperó totalmente el cultivo. Aquí un resultado de Argentina, donde tuvimos una producción de 300 kilos más que el testigo. Esto es de Argentina, es un resultado conocido ahí por el equipo local. Otro resultado de maíz de México. Aquí tenemos un dato de índice N-Tester. Ese índice N-Tester lo que hace es medir la actividad de la clorofila. La actividad de la clorofila es cómo el cultivo está activo fotosintéticamente. Entonces, lo que encontramos es que el cultivo está más activo, está resistiendo más al estrés. Y aquí está el dato de cosecha. No se sorprendan mucho, en México es así mismo las cosechas. Ustedes pueden ver un testigo con 16.8 toneladas por hectáreas y el dato con el BioTrack de 17.6 toneladas por hectárea. Realmente el cultivo de maíz en México produce mucho. Incluso en altísimas productividades el BioTrack está añadiendo valor. Ok, resumiendo, porque ya me acaba el tiempo. En condiciones adecuadas, el BioTrack ayuda en la expresión del potencial de rendimiento, favorece la definición de componentes de rendimiento, optimiza el metabolismo y el equilibrio fisiológico del cultivo, mejora el uso de recursos y condiciones ambientales. Y el BioTrack en condiciones de estrés mejora la recuperación de la actividad metabólica, favorece el reequilibrio fisiológico, optimiza las enzimas del sistema antioxidante, ayuda a la rápida recuperación de las tensiones ambientales y de manejo del cultivo. Esto, otra vez, lo podemos ver por los resultados. Entonces, como bien comentó el profesor, tal vez no hay que esperar que venga un estrés. Yo creo que ahora se va a aclarar aún mejor en las preguntas cómo manejar este tipo de producto. Pero lo que hemos descubierto es que, mismo cuando el estrés aún no está, el producto ayuda mucho a prevenir estreses futuros. Muchas gracias por el espacio y aquí termino mi presentación. Bueno, Marcio, muchas gracias. Muy claro todo lo del producto, los resultados y los cultivos. Ya estuvimos recibiendo varias preguntas respecto a otros cultivos, así que ahora en la parte de preguntas y respuestas del... seguramente volveremos con vos para sacarnos algunas dudas. Así que bueno, muchas gracias, Marcio. Saludamos también que se fueron conectando el ingeniero Esteban Britos, un gran cañero de Tucumán,
asesor y productor hortícola Germán Romero, a los ingenieros de Eficatia que están conectados, a Hernán Goñe de Concordia, Matías Santini de Balcarce, así que bueno, muchas gracias, y de nuevo, está el chat de preguntas para que aprovechemos a todos los especialistas que hoy tenemos la oportunidad de estar conectados y sacarnos todas las dudas. Así que bueno, muchas gracias. Y continuamos ahora, la siguiente presentación es para Luis Alonso, él es ingeniero agrónomo, es técnico del subprograma de agronomía de caña de azúcar de la Estación Experimental Obispo Colombres, ya viene trabajando con nosotros desde el 2014, y Luis nos va a hablar sobre los resultados y las experiencias que ellos vienen trabajando respecto al Biotrack en caña de azúcar. ¿Cómo andas, Luis? Ahí te vemos. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes a Latinoamérica. Bueno, hoy yo les voy a mostrar los resultados preliminares que tenemos cuando trabajamos con Biotrack. Estos ensayos los iniciamos a partir del año 2014, en el cual nuestro objetivo como programa es el desarrollo de un manejo agronómico para los cañaverales a través de lo que es la investigación, el desarrollo y la innovación, buscando la optimización de la producción de caña de azúcar con la finalidad de implementar un sistema productivo sustentable y así poder contribuir a una mejor rentabilidad. Bien, en Tucumán las fuentes nitrogenadas que principalmente se usan es, por un lado, la urea, que es la que mayor cantidad de superficie hoy se están aplicando, tanto en el mundo como así también en nuestra provincia. Otro fertilizante que hemos empezado a trabajar y a difundir es el nitrato de amonio calcario, el cual presenta una concentración menor que la urea, en este caso un 27%, pero es un fertilizante que es óptimo para aplicación en superficie. Y en menor medida se utiliza el Solmix, que es una mezcla líquida de urea con nitrato de amonio y tiosulfato de amonio, el cual permite que se puedan hacer aplicaciones en superficie. Bien, en base a todo esto, veníamos buscando nosotros como Estación Experimental unas nuevas alternativas para lo que es la producción cañera, por lo cual en el año 2014, cuando iniciamos el convenio con la empresa Yara, nos comentaron que tenían un bioestimulante, el cual era el Biotrack, el cual permitía tener una posibilidad de mejorar lo que es el cultivo, acelerando su crecimiento, mejorando la disponibilidad de nutrientes, como también así una mejor absorción de nutrientes. Otro punto importante que tenían este bioestimulante era la posibilidad de tolerar o mejorar la recuperación del cultivo a través, por el caso de estrés abióticos. Bien, en el año 2014, en la campaña 2014-2015, en la localidad de Leales, realizamos nuestras primeras experiencias. Allí realizamos los tratamientos típicos que hacemos, que era la urea, la aplicación a 4 kilos por surco. Trabajamos como una referencia de nitro doble a la misma cantidad de producto comercial. Y también pensamos, como es una zona donde las precipitaciones son algo escasas, aplicar el Biotrack. Como pueden ver, obtuvimos al utilizar el nitro doble complementado con Biotrack, obtuvimos incrementos que anduvieron con respecto a un testigo sin fertilizar de un 26%, mientras que con respecto a la urea, que era nuestro tratamiento convencional, un tratamiento testigo aplicado, alrededor de un 12%. Mientras que la diferencia que observamos cuando lo aplicamos con respecto a la dosis que estábamos probando de nitro doble, el incremento fue de un 3,5%, es decir, no presentó un gran incremento. Pero esto nos dio impulso para seguir trabajando sobre este tipo de producto. Entonces, empezamos a ampliar lo que es el número de ensayos para tratar de aumentar los ensayos, ¿cierto? Acompañando a lo que es el fertilizante nitrogenado, en el caso de nitro doble,
en los cuales podemos observar que sobre dos variedades durante dos campañas hicimos la comparación, pero en este caso lo que buscamos era ver qué ocurría en zonas donde las precipitaciones eran, si bien no llamemos escasas, pero que presentaban sequía estivales, primaverales. Entonces, en este caso, pueden ver que el comportamiento en las dos variedades y comparando la media dosis, en este caso que usamos del nitro doble más 2 litros de Biotrack, tuvieron un comportamiento muy similar en ambas variedades. A continuación, bueno, lo que seguíamos observando era la aplicación del Biotrack. ¿Qué pasaría si aplicamos Biotrack sin la base nitrogenada? Por lo que aplicamos solamente el Biotrack a 3 litros por hectárea y lo comparamos con lo que es el nitro doble a 250 kilos de nitro doble por hectárea. Como pueden ver, los incrementos fueron bastante parecidos, pero lo que habría que tener en cuenta en este caso es que cuando hablamos del Biotrack sin la base de nitrógeno, es solamente como un paliativo en aquellas situaciones donde el productor, tuviera problemas económicos para conseguir el fertilizante sólido o bien se le presentaban situaciones como lluvias en las cuales no podría ingresar a su campo para hacer la aplicación de fertilizante sólido. Entonces, probamos este producto para que puedan tener un rendimiento aceptable sin tener que evitar no fertilizar. En caña planta también realizamos nuestras experiencias. Esto fue un promedio de 4 ensayos sobre la variedad LSP85384, que es una variedad muy difundida en Tucumán. Está alrededor del 65 al 70% en nuestras áreas cañeras, en los cuales trabajamos en comparación con un testigo sin fertilizar y con una dosis recomendada para caña del 50% para caña planta del 50% de la dosis de que se recomienda para caña soca, por lo cual trabajamos con nitrato de amonio calcáreo a 34 kilos de nitrógeno por hectárea. Como pueden ver, el comportamiento fue también muy similar, pero lo que hay que tener en cuenta en este caso que cuando aplicamos el fertilizante nitrogenado, el comportamiento fue bastante errático, es decir, en zonas tuvimos muy buen rendimiento, mientras que en otras zonas no presentaron muy buenas diferencias con respecto al testigo. En cambio, cuando trabajamos con el Biotrack, prácticamente fue constante la respuesta que tuvimos con respecto al testigo. Si bien no es un gran incremento, porque estamos hablando en caso de caña planta, pero esto nos permitía lograr que a futuro tengamos mejores cepas para un mejor desarrollo ya de la soca siguiente. Este es un trabajo que realizamos en la última campaña en la localidad de Buruyacu, donde tuvimos un verano donde las precipitaciones fueron realmente escasas, en los cuales observamos que el cultivo se mantenía con poco crecimiento, no veíamos que se obtenía un gran empuje, por lo cual decidimos trabajar con bioestimulantes para ver qué pasaba, si había un empuje o no. En este caso, podemos observar que con la aplicación de Biotrack sobre los 250 kilos de nitro doble, obtuvimos un 30% de incremento con respecto a la misma situación, pero sin el Biotrack. Bien, un poco dando las apreciaciones preliminares sobre el Biotrack, llegamos a que el uso de 2 litros de Biotrack es un muy buen complemento para lo que es un fertilizante nitrogenado. Presenta un buen comportamiento con rendimientos bastante, muy, muy rentables. En caña planta, por el momento, encontraron que es un comportamiento muy similar a lo que es los fertilizantes que se vienen utilizando en los cañaverales a las dosis que se utilizan en caña plantas. Y en general, su utilización sin fertilización de base, tuvimos muy, muy buenos rendimientos. Ahora, en condiciones de estrés hídrico, en este caso festival, nos permitió una mejor recuperación del cañaveral con respecto a no utilizar, en este caso, el Biotrack. Una recomendación que hacemos es que este tipo de producto se debe aplicar luego de una lluvia o posterior a un riego, es decir, darle unas condiciones al cañaveral que
tengan presenten una leve mejoría y aplicarlo al producto para lograr una mejor recomposición del cultivo. Otra evaluación que realizamos es sobre lo que es la calidad fabril de los jugos en los cuales no observamos efectos negativos. Bien, como qué ventajas podemos encontrar en el uso de bioestimulante es que nos permitiría, en este caso, reducir la dosis de fertilizante sintético en cañas ocas y en caña planta podríamos reemplazarlo totalmente. Permite un incremento de los rendimientos culturales de los cañaverales y en general son productos de bajo costo y se emplean en general como complementos de la fertilización sintética. Bien, un poco quería aclararles que para cada zona agrícola, cada zona cañera, es recomendable hacer sus propias experiencias, así lograr obtener un uso correcto del producto, un uso eficiente del producto. Si bien para nuestras condiciones, la verdad que tuvimos muy lindos resultados, pero aún así es una recomendación que daríamos para que se pueda cada productor trabajar correctamente con este tipo de producto. Y como una consideración final, decimos que la implementación de fertilizantes sintéticos de bajo costo, de bajo impacto ambiental y fertilizantes orgánicos son una herramienta muy valiosa para lograr hacer un cultivo rentable y poder tener lo que es una producción sostenible. Bueno, espero, no es muy largo mi presentación, pero espero que le haya sido útil. Y bueno, y si tienen alguna consulta, estoy aquí para resolver. Muchas gracias. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Súper claro la presentación. Ahí ya también tenemos preguntas para vos, así que ahora en un momento te las vamos a estar haciendo. Así que quédate ahí con nosotros. Bueno. Así, si querés, Luis, baja un poco la cámara, así te vemos mejor. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Bueno, ahí nos saludaron también Luciano Zucchiati de Carlos Casares y Román Martínez de Laguna Larga. No sé, Gonza, creo que también de sí, gracias, Caro, por el pase. Primero, agradecerle al ingeniero Luis Alonso, bastante revelador lo que nos ha venido a mostrar. Yo creo que va a ser bastante útil para la zona cañera de Santa Cruz. Y de hecho, ya que estamos con los saludos, un especial saludo al ingeniero Aldo de Agroterra y a todo su equipo técnico que también nos está acompañando, así como también a la gente de iGroup, de Megadro, Nutrifertil, ¿no? Que están siguiéndonos con la transmisión en vivo. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a abrir el espacio de preguntas. Vamos a estar participando con, bueno, Marcio Wally, que ya estuvo disertando, Antonis Angelitakis y Luis Gustavo Flos y Luis Alonso. Así que, bueno, buenas tardes, muchas gracias por seguir acá con nosotros. Tenemos muchas preguntas, vamos a tratar de poder responderlas a todas. Igual hago un comentario, Gonza, antes de dejarte con la primera pregunta, que en el chat van a poder inscribirse si quieren ser contactados por algún comercial o técnico de Yara, así que fíjense que ahí ya pusieron el link para que los podamos contactar luego cualquier duda que tengan. Así que, bueno, te dejo, Gonza, con la primera pregunta. Gracias, Caro. Bueno, esta pregunta va para el profesor Luis Gustavo, ¿no? Y nos hacen el comentario de que, aunque lo ha mencionado en la presentación, le piden de favor, se puede explayar un poco más entre si hay diferencias entre productos con hormonas sintéticas versus productos con extractos de algas, especialmente con Ascophyllum nudosum, y si uno puede reemplazar la aplicación del otro, ¿no? Perfecto, Gonza. Esta pregunta es muy importante porque nosotros tenemos esta consideración en nivel comercial, ¿no? Nosotros necesitamos mirar cómo es la función de cada uno. De la hormona sintética, la acción es muy rápida, pero
es corta en tiempo, solo 5 hasta 7 días que tiene alguna función la planta. Después no tiene más función ninguna. Entonces, si nosotros queríamos entonces poner la hormona sintética, cada semana teníamos que hacer la aplicación. Es mucha cosa porque nosotros no adentramos en el cultivo una vez por semana. Entonces, con el tema del extracto de alga, nosotros tenemos un tiempo mayor de acción. Nosotros estamos a mirar que tenemos 20, 18, 20, hasta 25 días de acción en la planta. Y además hay otros componentes, los extractos de algas, en especial el Ascophyllum nodosum, que hoy nosotros sabemos que es la mejor alga que se puede poner en las plantas, tiene muchas sustancias que son antiestrés. Hormona no es antiestrés. Hay productos, hay sustancias que están en extractos de algas que son antiestrés. Por varias que pueden sacar, por ejemplo, acuaporfirinas. Acuaporfirinas son sustancias que controlan la entrada y salida de agua por los estómatos. ¿Qué eso representa en una sequía? Que se cierra primero el estómago antes de la pérdida de mucha agua, y después que vuelve a tener agua, abre entonces el estómago para volver a hacer todo el proceso de fotosíntesis. Entonces, todas las sustancias que tienen en el extracto de algas son mucho más completas do que una hormona que puede, si yo voy a poner una hormona y una fase con error en la planta, se puede perder todo. Por ejemplo, si yo voy a poner una hormona como gibberelina, y poner en la fase vegetativa de la soja. Yo voy a crecer mucho la planta, tener una entreaxila muy, muy alta, y yo voy a perder todo. Entonces, si nosotros necesitamos tener una planta muy, muy más, más equilibrada cuando nosotros ponemos entonces los extractos de algas. Muchas gracias, Luis Gustavo. No sé, Antonis, ¿quieres complementar algo en función de tu experiencia, por favor? Sí, por supuesto, Gonzalo. Lo que quiero añadir es que los productos que contienen hormonas sintéticas deben manejarse con mucha atención. La razón es que las hormonas pueden tener un efecto positivo si se aplican en el momento exacto y en la dosis que los cultivos necesitan, pero pueden tener también un impacto negativo si el momento o la dosis de aplicación no es el correcto, la apropiada. En el caso de productos a base de Ascophyllum nodosum como Biotrac, no tenemos el mismo problema. La razón es que Ascophyllum nodosum tiene una característica única que no tienen las otras algas. Los Ascophyllum nodosum inducen una actividad similar a las hormonas del crecimiento en las plantas. Esto significa que los Ascophyllum nodosum van a activar los procesos dentro de la planta para estimular el crecimiento y la productividad de la planta sin cambiar la fisiología de la planta. Las hormonas sintéticas, como el profesor ha dicho, tienen solamente una función. En el caso de Ascophyllum nodosum, no tenemos solamente la estimulación del desarrollo, del crecimiento, pero también tenemos una mejora de la tolerancia al estrés abiótico de las plantas y pueden también mejorar la absorción de los nutrientes. Y estos son algunas funciones que podemos encontrar en los productos a base de Ascophyllum de algas y no podemos encontrar en una hormona sintética. Listo, muchas gracias, Antonis. De nada. Caro. Sí, perfecto. Acá esta pregunta con una introducción que es, bueno, actualmente acá en Argentina estamos atravesando una sequía en lo que es centro y norte del país. Entonces, son dos preguntas referidas a lo mismo, es qué recomendaciones tendría
sembrar soja bajo estas condiciones de sequía y si tiene alguna recomendación puntual, Luis, respecto a aplicar en forma curativa o preventiva un producto bioestimulante como el Biotrack. Perfecto. Nosotros tenemos dos cosas para hablar acá. Yo estoy a acompañar mucho la situación de Argentina, el tema de trigo, que tiene mucha pérdida por la sequía en distintas zonas. Y con certeza nosotros tenemos una buena aplicación en momentos, principalmente en tratamiento de semilla y preventivamente. Estos son los puntos que nosotros tenemos más ventajas en la aplicación. El punto de preventivo es que prepara la planta para una situación de estrés. Hay producción de sustancias en la planta que puede promover entonces el cierre del estómago para tener menos pérdida de agua, por ejemplo, como también la producción de ciertas sustancias que puede promover la continuación de toda la producción de glucosa por la planta. Cuando nosotros trabajamos con bioestimulantes, cuando hay un estrés, es obvio que nosotros no queremos que la planta continúe la aceleración, la velocidad de 100 kilómetros por hora. Pero si no tiene el bioestimulante, va a cerrar y va a quedar a cero por hora la velocidad. Con el bioestimulante, esa planta está a 20, 30, 40 kilómetros por hora. Va a continuar a crecer menos que sea normal, pero más do que sea solo por el tema de estrés. Yo me gusta mucho comparar eso con un coche. Nosotros tenemos coches en que muchas veces tiene motor flaco. Y cuando nosotros ponemos ese bioestimulante, promovimos entonces una explosión de energía mayor. Entonces, ese es el tema del bioestimulante. Promover la planta en una situación de mejora de la producción de algunas sustancias que son promotoras de ese crecimiento. Siempre es mejor preventivamente que después. Porque después nosotros ponemos amenizar algo. Sí, no, tenemos que aplicar. Si no fuera aplicado antes, podemos aplicar después, no hay problema. Pero si aplicamos antes preventivamente, pasa por ese tiempo de estrés, mejor la planta, crecimiento, producción de raíces mejor, que va a buscar agua en el suelo mejor. Entonces, siempre es mejor trabajar preventivamente que después de la situación de estrés. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Y en el caso de que por alguna razón el productor no haya podido hacer esa aplicación preventiva, ¿qué recomendás tener en cuenta en cuanto a momentos y tiempos de espera luego del estrés? Sí. Bueno, yo estoy a trabajar mucho, mismo en el estrés. Si hay alguna humedad por la noche, yo estoy a aplicar a la noche. Entonces, por este tema de la humedad, hay una absorción del producto y continúa entonces este proceso. Pero si nosotros no tenemos humedad a la noche, es mejor esperar una lluvia, una pequeña lluvia es ya posible, y después entonces hacemos la aplicación inmediatamente después de esa lluvia. Y más rápido posible hacer la aplicación para tener entonces como son productos que hay una absorción muy rápida, hay una translocación en la planta muy rápida, rápidamente tiene entonces algunas características de producción. Entonces, inmediatamente después de tener una unidad, es posible hacer la aplicación y la planta va a crecer mejor, desarrollar mejor enseguida. Bien. Y considerando, Marcio, todas las propiedades que vos estuviste hablando de lo que es los productos de Yaravita, en el caso de Yaravita Biotrack, también tenemos la misma recomendación que recomienda Luis. Sí,
Sí, perfecto. Yo creo que coincide mucho. Me encantó ver los resultados. Nosotros, como yo mostré, hay varios resultados comparativos. Luis muy bien habló. Cuando hay el estrés, cuando hay una sequía muy fuerte, lógicamente el carro disminuye su velocidad. El bueno es saber que el carro no se queda parado. Entonces, todo lo que podemos hacer para incentivar este cultivo, yo creo que es muy bienvenido. No tengo mucho más que hablar aquí, yo creo que ya fue bien explicado esta parte. Perfecto. Sí, ya lo hablaron, pero un poco para reafirmar si era así también considerando el producto nuestro de Yara. Sí. Perfecto. Una cosa también interesante que estos nutrientes que añadimos a BioTrack tienen una razón para estar ahí. El zinc, el boro, el potasio y el nitrógeno que están ahí tienen efectos también antiestrés. Entonces nos gusta siempre Yara, no es apenas aprovechar nuestra tecnología de formulación, pero es aprovechar los más de 50 años que tenemos trabajando con nutrición. Hemos entendido mucho la parte de nutrición, hemos tal vez demorado un poco a entrar en el negocio de bioestimulantes, pero una vez entremos con una propuesta de valor ganadora. Entonces, por esto que el producto realmente está produciendo estos resultados que aquí estamos compartiendo, y hay muchos más cultivos aquí. Hemos enfocado un poco más en soja, caña, pero tenemos trabajos, como yo comenté, en muchos países, varios cultivos. Lo que hay por detrás es un cálculo, es una tecnología, es una ingeniería casi, yo me gusta hablar así en sentido figurado. Hay una ingeniería por detrás, hay un cálculo para realmente entregar a los cultivos lo que estos cultivos realmente necesitan cuando están en situaciones de estrés. Sería esto. Perfecto, Marcio. Muchas gracias. Gracias. Ahora, sí. Así, Gonza. Nada, gracias, Marcio, por la respuesta. También al profesor Luis Gustavo. La siguiente pregunta es un comentario constante que se viene dando en el chat y es si hay experiencia en otros cultivos, ¿no? Con BioTrack, sobre todo en cultivos, por ejemplo, como en palto, en la etapa de floración y cuajado, o también, por ejemplo, en frutales como banano, y si manejamos dosis, si hay algún ensayo representativo, ¿no? Que de hecho lo has comentado en la presentación, pero si puedes ahondar un poco más, te lo agradecería. ¿Yo? Mira, sí, yo ya estaba viendo aquí en el chat las preguntas, ya estaba aquí me preparando de cierta forma. Sabes que hoy mismo nosotros estuvimos hablando con el equipo de desarrollo de Ecuador. Yo no recibí aún los detalles, pero están muy optimistas con los resultados que están teniendo con el cultivo de banana, ¿ok? Entonces yo no voy a hablar aquí nada ahora de resultados porque realmente no los tuve aún, pero yo hablé hoy con el técnico Alexis Villacrés, un saludo si me está escuchando. Sí, ya están encontrando resultados. En el cultivo de aguacate no lo hemos probado aún. Todavía tenemos productos, ya muestras para registro del producto en Colombia y muy de pronto lo vamos a estar haciendo algunos trabajos. Pero lo que puedo decir así, comparativamente con otros cultivos frutales y lo que hemos encontrado, por característica, por similitudes que hay entre cultivos, ¿ok? Lógicamente yo no puedo aplicar una cosa de cítricos para aguacate, pero hay similitudes. Lo que puedo decir ahí que con 2-3 litros ahí, divididos en 1 a 3 aplicaciones, sí, yo podría estar encontrando mejores cuajados de frutos, mejor recuperación post cosecha, porque nosotros sabemos que en aguacate tienes una cosecha y luego ya tienes otra floración, prefloración para preparar la próxima. Lo que estamos estudiando, y creo que puede tener sentido, es disminuir este tiempo de recuperación de la planta en la post cosecha. Pero lo vamos a probar y va a ser un gusto muy grande poder estar compartiendo aquí los resultados ahí muy de pronto. Disculpe, Gonzalo, apenas para complementar,
Como yo comenté, tenemos resultados en varios cultivos. Durante mi presentación, yo comenté sobre estos, todos estos cultivos. Lo que recomiendo, tal vez aquí no hay todo el tiempo que necesitamos, lo que recomiendo es acérquense del equipo de Yara. La parte buena de Yara estar en todo el mundo es que nosotros compartimos conocimiento entre nosotros. Lo que está hoy aquí en esta charla está en Brasil, está en Italia, está en España, muy rápido hoy día. Entonces, acérquense de los de Yara que ustedes van a conocer estos resultados. Gracias, Marcio. De hecho, aprovecho esto que mencionas para recalcar que hay un comentario fijado en el chat donde pueden dejar sus datos para tener un posterior contacto y ahondar más en el ya de forma especializada en los cultivos que estén manejando, ¿no? Caro. Sí, y también, como mencionó Marcio en su charla, esto de los resultados que hay en todos los cultivos, porque hay productores conectados de economías regionales, de cultivos más extensivos, pero hay una base de datos, de información en todos los cultivos que Marcio mostró, y cualquier duda que tengan, por tiempo hoy no se puede mostrar toda esa información, pero sí se recomienda el producto, depende obviamente ajustándolo al momento y dosis de aplicación a los diferentes cultivos. Y esta pregunta te hacemos primero Luis a vos, a Luis Gustavo, y después por ahí puede complementar también Luis Alonso, que nos la hacen en el chat, que es acerca de la reducción de fertilizantes. O sea, ¿cuál es la recomendación en la reducción del uso de fertilizantes bioestimulantes? Y en este caso la pregunta está dirigida al cultivo de maíz. Luis Alonso lo mencionó en el caso de caña, pero por ahí, Luis Gustavo, si vos querés desarrollar un poco el tema este de en maíz o en soja, ¿qué experiencia tienen? Bueno, nosotros tenemos mucha experiencia en fertilización junto con los bioestimulantes. Nosotros tenemos muchos trabajos hechos con marcha de absorción de los nutrientes, especial en soja y maíz. Yo creo que cuando nosotros estamos a mirar el aumento de la producción, el aumento del rendimiento, la planta va a necesitar más fertilización, más nutrientes. Entonces, al contrario de disminuir, nosotros muchas veces necesitamos aumentar. Ese es un ejemplo que nosotros podemos tener también con el coche. Si nosotros tenemos un coche con 90 CV, con HP, 60 HP, y compara con un coche con 500 HP, el 500 HP va a tener una necesidad mayor de nafta. Entonces, si necesita más nafta para correr, para tener una velocidad mayor, la planta también va a necesitar una exportación mayor de nutrientes. Yo estoy a mirar mucho algunos de nutrientes, como hasta Marcio habló de boro, por ejemplo. Nosotros tenemos 14 años de trabajo hecho con boro. Hoy nosotros necesitamos más de que 1 miligramo por decímetro cúbico en suelo, para decir que está bueno. Y la mayoría de los suelos no tiene ni la mitad de eso. Entonces, yo necesito poner más de la exportación que hago. Otro nutriente que yo estoy a hablar mucho en mi charla es que la necesidad de que soja tiene en potasio, por ejemplo. El potasio, hay una necesidad de 20 kilos de potasio por tonelada de exportación. Y eso es casi 40 kilos de cloruro de potasio por tonelada de soja a producir. Entonces, si nosotros vamos a producir 5 o 6 toneladas por hectárea, vamos a exportar casi la relación de 200 kilos de cloruro de potasio por hectárea. Entonces, la necesidad, si nosotros estamos a producir más, a exportar más nutrientes, necesitamos a poner de nuevo este nutriente en suelo y promover entonces no tener la pérdida de esos nutrientes en el suelo. Ese es un tema muy, muy, muy interesante para nosotros, que tenemos
en muchos suelos, bajas cantidades de fósforo, potasio y todos los micronutrientes, para poner la cantidad mayor y no disminuir la situación del suelo. Perfecto. Es muy bueno el ejemplo, Luis. no, y por ahí yo creo que la pregunta también vino de lo que vos, Luis Alonso, mostraste en cuanto a esto de las dosis que aplican de fertilizante granulado en la medida que van aplicando un producto como un bioestimulante como Biotrack. Sí, bueno, primero quiero aclarar que en Tucumán el grueso de los campos solamente se aplica nitrógeno, no como en otros países que tengo entendido que se aplican fósforo y potasio para tener buenos rendimientos. En Tucumán, el área que se aplicaría fósforo, generalmente se hace en caña planta, no supera el 20%, mientras que de potasio es muy baja la superficie que se aplica, por lo cual en este caso quería explicar que solamente nosotros reducimos dosis de nitrógeno. Para nuestra situación sí encontramos una muy buena respuesta cuando reducimos dosis con aplicación complementaria de un bioestimulante. Como vieron cuando hice la presentación, trabajamos hasta un 50% de dosis, en este caso con el nitro doble. Utilizando también en urea, también reducimos el uso del fertilizante hasta un 50% también. Es decir, trabajamos entre 35 a 60 kilos de N por hectárea. En este caso, más la aplicación de un bioestimulante. Pero igual es recomendable hacer estas experiencias en cada zona cañera porque el tipo de respuesta puede verse afectado. Entonces, una recomendación es ir probando las diferentes dosis a la cual deberían ajustarse para decir con cuánto sería la reducción que trabajarían. Perfecto. Sí, y en este caso, agrego un comentario de que, bueno, cuando hablamos de Yarabela, para que por ahí, si en otros mercados está como Nitromag o Nitro Doble en Argentina, o Sulfán también, y esto también hago referencia a que es importante el hecho de tener años probando esta experiencia, porque nosotros no es que recomendamos disminuir la dosis de fertilizantes, como bien mencionaba Luis, sino que esto es por pruebas vienen haciendo ya hace más de 3 años, exacto. Por ahí, Marcio, vos podés agregar un comentario de respecto a esto de caña. Sí. Yo me quedé desde antes que presentó el ingeniero Luis Alonso. Nosotros también hicimos un ensayo, ahora yo estaba mirando aquí, en caña en Brasil, con dosis crecientes de Biotrack, aplicadas desde 0,5 litro hasta 3 litros por hectárea, aplicados 150 días después de rebrote. Y lo que encontramos fueron, yo lo escribí aquí, entonces voy a mirar, lo encontramos fue de 7 a 24% en total cosechado de resultado. Mientras mayor fue la dosis de Biotrack, más fue una escalerita así de resultado. Y en rendimiento de azúcar también encontramos un resultado muy parecido, de 6% con la menor dosis hasta 26% de rendimiento de azúcar con aplicaciones crecientes de Biotrack, 150 días después de empezar el rebrote. Perfecto, Marcio, muchas gracias por compartir esta información y aprovecho que lo tenemos a Luis Alonso. Otra pregunta que tenemos en el chat es acerca de qué pHs tienen los suelos de caña y si utilizan enmiendas. Bien. En general, los suelos acá, digamos, si bien una provincia pequeña, pero tenemos una gran variación de suelos, pero lo que es el área cañera, en general los suelos van de moderadamente ácido, pH entre 5 o 6, hasta pH de 7, 7,2, es decir, hasta de neutro a ligera, muy, muy ligeramente alcalino. En general no se utilizan enmiendas, lo que sí, donde encontramos suelos que, si en la zona donde se ubican los suelos de pH más alto,
es una zona donde hay escasas precipitaciones, en lo cual se trabaja mucho con cosecha en verde, es decir, se deja el rastrojo de la caña en el campo. Entonces, esto hace también que este sistema de cultivo haga que el pH de los suelos en muchas zonas haya disminuido en cierta consideración. Si se están manteniendo alrededor de 6,5 a 7, entonces no es necesaria una aplicación de enmienda en caña de azúcar. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Y Gonza, creo que tenemos otra más en el chat. Sí, justo estaba leyendo una. Gracias, Caro, por el pase. Y esta es para el profesor, para Luis Gustavo. Y es si los bioestimulantes en general se pueden aplicar en combinación con otros fertilizantes foliares o es mejor aplicarlo por separado o alguno sustituye al otro. Ejemplo, y lo preguntan puntualmente, por las aplicaciones de boro en floración para el caso de la soya. Es posible aplicar juntos, sí, es posible. Nosotros estamos a trabajar siempre juntos porque como los estratos tienen sustancias que van a aumentar la absorción, hay una mayor absorción también de los nutrientes que son aplicados juntos. Entonces, es una aplicación muy sencilla de hacer. Claro que depende del nutriente que va a estar aplicando, de la formulación de la fuente. Pero cuando nosotros tenemos buenos productos, una buena formulación, estamos a trabajar juntos, va a mejorar la absorción, va a mejorar la asimilación y va a ser mejor ainda la formación de la planta. Correcto, gracias, profesor. Antonis, ¿quieres complementar la respuesta en función de tu experiencia? Sí, Gonzalo. Sobre este tema, lo que hemos visto también en nuestros ensayos es que la combinación de nutrientes foliares con bioestimulantes aumenta la productividad en comparación con los nutrientes o los bioestimulantes solo. Hemos visto también algunos de los ensayos de Luis Alonso, que hemos visto que la combinación tiene un mejor resultado. Pero lo que quiero añadir también es que cuando vamos a aplicar un bioestimulante, vamos a aumentar la productividad de los cultivos y también vamos a aumentar posiblemente la absorción de los nutrientes. Pero este aumento de la producción va en realidad de aumentar las necesidades de los cultivos para muchos nutrientes para cubrir las necesidades del desarrollo y de la producción. En este caso, lo que podemos decir es que los bioestimulantes no pueden sustituir los fertilizantes. Las plantas necesitan tanto los nutrientes necesarios para el desarrollo del cultivo como los bioestimulantes, especialmente en los casos de alta actividad metabólica de las plantas o condiciones de estrés abiótico. En estos casos es que los bioestimulantes pueden mejorar la productividad de los cultivos y ayudar a las plantas a superar el estrés abiótico más allá del efecto de los nutrientes. Lo que debemos pensar como un ejemplo es que los nutrientes para las plantas son como los alimentos para el cuerpo humano y los bioestimulantes son como las vitaminas. En realidad necesitamos ambos para tener un desarrollo saludable y una mayor productividad de nuestros cultivos. Gracias, Antonis. De hecho, me quitaste la analogía, iba a decirlo, de las vitaminas y bueno, los alimentos en general, ¿no? También quisiera agregar que, digamos, todos tienen acceso a la aplicación que tiene Yara, que es el TanMix. Ahí también pueden hacer la consulta y ver la capacidad de mezcla puntualmente del Biotrat con otros fertilizantes foliares como los Yaravita, pero también hay la posibilidad de consultar la capacidad de mezcla con agroquímicos e ingredientes activos
De hecho, hay una amplia lista de combinaciones y en el caso de que no encuentren la combinación que ustedes requieren, pueden hacer la solicitud y en el corto plazo les están entregando los resultados. ¿Sí? Caro, ¿tienes más preguntas? Sí, ya se va acercando el cierre, pero nos quedan las últimas preguntas. Si quieren aprovechar a hacer alguna otra más. Esta también es para Antonis. Si se recomienda la aplicación de Yaravita Biotrack en tratamiento de semilla o solo vía foliar. Nos preguntaron en el caso de papa también, en el fondo del surco que se suele aplicar. Algo estuvieron mencionando en las presentaciones, pero con tu experiencia, Antonis, vos qué nos podés comentar. Vale, gracias, Carol. Sobre el uso del Biotrack como un producto para tratamientos de semillas, voy a decir que no podemos aplicar Biotrack porque Biotrack fue desarrollado como un producto para aplicaciones foliares y contiene componentes específicos para aumentar la eficacia del producto en las aplicaciones foliares. Si necesitamos un bioestimulante para el tratamiento de semillas, necesitamos de elegir un producto que está desarrollando para este uso específico. En este caso, en Yara, hemos desarrollado bioestimulantes específicos para el tratamiento de semillas en función del cultivo. Por ejemplo, tenemos Yaravita Seedlift, que es un producto para el tratamiento de semillas de cereales y también un producto que podemos usar en el papa para usarlo como en esta fase específica del cultivo. Y por eso, en el caso de Biotrack, voy a decir también no podemos usar, pero hay otros productos de Yara con bioestimulantes que podemos usar como tratamientos de semillas. Bien, perfecto. Entonces, si bien estuvieron hablando de Marcio en su presentación, pero depende en cada país, se adaptan dentro de lo que es la plataforma de bioestimulantes de Yara, que hay distintos productos que próximamente en los mercados los vamos a tener para poder ofrecer en lo que es tratamiento de semilla. Perfecto. Así que bueno, Gonza, creo que nos quedan las últimas dos preguntas, me parece. Sí, quería aprovechar justo esta para Marcio. Y nos comentan cuál sería su opinión debido a que hay reportes donde afirman que el uso de bioestimulantes reduce el 50% de la cantidad de fertilizantes, para la redundancia, en el cultivo de maíz. Muy pregunta que viene casi todos los días, muy interesante. Bueno, el posicionamiento que tenemos es que una cosa no sustituye la otra. Es como yo pensar que una nutrición foliar me va a sustituir la nutrición vía suelo. Es una analogía que estoy haciendo. Puede ser que sí, que en un resultado puntual de un año, puede ser que sí, que se ha encontrado este resultado, pero ¿por qué? Porque no era limitante los nutrientes a este cultivo. Entonces uno fue, aplicó la mitad de la dosis porque había abundantes nutrientes, y de repente el resultado fue positivo, reduciendo 50%, pero nutriente no viene del aire, el nitrógeno en el caso viene, pero nutriente hay un stock. El momento que lo voy quitando, lo voy sacando del suelo, esto se va a acabar. Entonces puede ser que en una temporada puntual ha producido este resultado por un tema de no ser limitante, pero si tú repites 2, 3, 4, 5 años seguidos, seguro que esto no va a seguir dando el mismo resultado. Este es el posicionamiento que tenemos como una compañía que está enfocada en nutrición de plantas, que conoce mucho de suelo, que conoce mucho de química y fertilidad de suelo, y esto es imposible que tú sustituyas, por ejemplo, 100 kilos, 200 kilos de nutrientes, como bien comentó Luis Gustavo aquí, de potasio, por algunos litros de bioestimulante y pensar que esto durante varios años te va a seguir dando resultados.
Gracias, Marcio, por la respuesta. De hecho, recordemos que el suelo de por sí es una despensa de nutrientes, sin embargo, es un recurso limitado, ¿no? No porque tengamos un resultado positivo un año, eso quiere decir que va a ser sostenible durante los próximos 10 años. Así que cuidado con eso, por favor. Caro, no sé si hay más preguntas. Esta yo creo que todos van a poder y querer agregar algo. ¿Qué se debería esperar como resultado de la aplicación de un foliar de un bioestimulante? Más allá de, por ahí cada uno lo puede desarrollar en los cultivos que más experiencia tenga, así que por ahí, Luis, si vos nos querés comentar un poco respecto a esto. Es bueno hablar sobre eso porque en distintos cultivos nosotros tenemos resultados muy buenos con respuestas de aumento de productividad. En soja nosotros tenemos por medio 300 hasta 500 kilos por hectárea por medio, pero tiene algunos años cuando se tiene más estrés, cuando se tiene algún punto que no se desarrolla bien el cultivo, puede hasta 700, 800 kilos por hectárea. El maíz, nosotros tenemos por medio entre 600 y 1500 kilos por hectárea, a más de producción. En algunos años, hasta 2000 kilos a más, todo por el tema de estrés en la planta. En trigo es muy, muy similar a soja, entre 300 a 500 kilos, pero nosotros tenemos un trabajo hecho con BioTrack en campaña de 2019 que aumentó más de 700 kilos por hectárea, porque nosotros tuvimos en año pasado mucha lluvia en el momento de florecimiento y llenado de grano. Entonces, más de 700 kilos a más de producción. Entonces, cuanto más tenemos de estrés, más va a tener de resultado aumento de rendimiento con las aplicaciones que vamos a tener, empezando siempre muy temprano para promover la forma preventiva de formación de la planta y con eso promover en todo el ciclo esta promoción de crecimiento, pero también una protección para la planta. Entonces, los índices que nosotros tenemos es muy importante para aumento de la plata en bolsillo, ¿no? Todos los productores quieren aumentar la cantidad de plata. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Con una estructuración de planta, menor pérdida por el estrés, y esos resultados que nosotros tenemos muestran bien esta situación de aumento de productividad. Perfecto, Luis. Y Antonis, por ahí vos podés agregar también con respecto a otros parámetros, además de lo que es lo esperable en kilos, pero en otros parámetros que uno puede observar luego de la aplicación de un bioestimulante, ¿no? Vale, Carol. Lo que podemos decir es que al aplicarse un bioestimulante a un cultivo, la aplicación va a desencadenar procesos de mejora en la eficiencia nutricional, la tolerancia al estrés abiótico y también va a mejorar la producción y las características de calidad más allá de los efectos de los nutrientes minerales. Depende del cultivo, depende del estadio de la aplicación, vamos a tener algunos beneficios más específicos. Por ejemplo, cuando hablamos sobre un producto que vamos a usar como un tratamiento de semillas, a la siembra, al principio del ciclo del cultivo, vamos a ver un mejor de la germinación de las semillas y un aumento en el desarrollo vegetativo al inicio del ciclo vegetal. ¿Cuándo vamos a aplicar un bioestimulante a través de fertirriego o como un producto foliar durante el desarrollo vegetativo? Vamos a ver un efecto
en la mejora del desarrollo radical y vegetativo y también en la absorción de los nutrientes. Durante el periodo de la floración de un cultivo, podemos aplicar un bioestimulante y lo que vamos a ver es que vamos a mejorar la floración y el cuajado. Y, por supuesto, durante el desarrollo de frutas, si vamos a aplicar un producto, un bioestimulante, vamos a mejorar el tamaño de los frutos, la calidad y la absorción de los nutrientes. Y como el profesor ha dicho, cuando tenemos un estrés abiótico durante todo el ciclo del cultivo, podemos aplicar un bioestimulante para mejorar la tolerancia en este tipo de estrés abiótico. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Antonis, por tus comentarios. Y bueno, ya no tenemos más preguntas en el chat, me parece. Creo que hemos contestado todo. Si quedó alguna sin responder, por favor, contáctennos, que ahí quedó el link para que no tengan nuestros contactos y cualquier duda que surja, se las hacemos llegar también a los expertos que hoy nos acompañan. Agradecerles nuevamente. Gonza, no sé si tenés alguna otra consulta que te esté llegando a vos de tu parte. No, Caro, de hecho creo que nos hemos extendido y hemos sido bastante claros con las respuestas. Bueno, de hecho los expertos han sido bastante claros con las respuestas. Agradecerles a todos los que han podido conectarse. Me sumo al pedido que hiciste. Si hay dudas posteriores, por favor, con el enlace que está en el chat. Y también contáctenos de forma directa, ¿no? Así que, sin más, les agradezco a todos por la asistencia y, bueno, hasta la próxima, ¿no? Buenísimo. Y hago un comentario para todos los que se conectaron desde Argentina, que por favor contacten a su distribuidor local para que les podamos comentar y acercar las condiciones comerciales que tenemos vigentes para el mes de octubre. Y agradecerles, yo creo que de esta charla va a ser el inicio de varias más que hagamos respecto a lo que es los bioestimulantes. Hay mucho por aprender y tenemos mucha información y la verdad que esto que vos decías, Marcio, de estar interconectados y tener acceso a con varios países nos permite también poder hacer llegar esta información. La importancia que es de construir plantas de altos rendimientos, arquitectando, para... Me encantó esa palabra, arquitectando plantas de altos rendimientos. Y que bueno, que algo también que destaco es la calidad de los productos de Yara, que la mayoría nos debe conocer en principio por lo que es los fertilizantes, también es la misma calidad que tienen los bioestimulantes que ofrecemos dentro de todo el portfolio. Y lo veo ahí a Marcio con ganas de agregar algunos comentarios más. No quería dejar de hacer un agradecimiento aquí muy especial a en tu nombre, Caro, de todo Yara Argentina, que ha sido incansable en todo el desarrollo de la línea de nutrición foliar de Yara. Este éxito de BioTrack también pertenece a ustedes, a Gonzalo aquí, en nombre de Gonzalo, a todo Yara Perú, Yara Bolivia. Un saludo especial ahí a nuestros distribuidores ahí de Bolivia, que yo los conozco, es un gusto. También felicitarlos, agradecer mucho la confianza en nuestro trabajo. Realmente lo que hacemos aquí es con bastante... yo estoy muy feliz con lo que hemos construido aquí durante esta charla. Estoy realmente muy orgulloso de lo que podemos mostrar hoy aquí. Estamos aquí para ayudar a los agricultores a tener éxito. Y esto tiene mucho que ver con lo que es mi valor de vida. Yo soy hijo de pequeño agricultor. Entonces, cuando yo me veo aquí haciendo este tipo de cosas, agregando cosas, ayudando a agricultores a cosechar más, esto tiene mucho que ver con mi historia. Agradecer también así, sin palabras, realmente no voy a encontrar palabras suficientes a Luis Gustavo Floss,
Nosotros conocemos mucho la fama que ellos tienen en sur de Brasil. Su padre es un profesor también así muy renomado. Cuando Luis Gustavo me aceptó la invitación aquí con todo gusto, estar aquí 3 horas para nos ayudar, realmente lo que estás haciendo aquí, Luis Gustavo, yo sé que tú lo haces por la agricultura, no es por Yara, no es por ti. Tu grupo realmente, yo les recomiendo mucho conocer, sumar Luis Gustavo en sus redes sociales porque vale mucho la pena. El conocimiento que tienen ahí en su trabajo es fantástico, entonces yo estoy súper, súper feliz. Antonis también, Antonis tiene este acento un poco raro, es un griego que trabaja con nosotros y se esfuerza a hablar el español, entonces así también esto me emociona mucho de ver que está ahí, se esforzando respetuosamente con la lengua aquí de la región, entonces súper, súper bueno, Antonis, tu participación. También a Luis Alonso, gracias Luis Alonso, el trabajo que has hecho en caña, realmente estás ayudando a la región a cosechar más caña. El trabajo con Yara es apenas uno, pero conocemos tu trabajo largo ya hace muchos años. Entonces, muchas gracias también por tu compartir tus experiencias. Una pena que no pudiste más entrar, estás con un problema de conexión, aquí lo sabemos, pero queremos dejar también el agradecimiento especial. Listo, señores, muchas gracias. Y agrego, Marcio, a todos los que están atrás, que no se ven en cámara, pero que nos están dando soporte para poder hacer todas las preguntas y que no se nos escape ninguna. Así que gracias, Gerardo, Marcos, Bárbara, Nidia. Bueno, espero no olvidarme de ninguno y el resto de los equipos de Yara que están ahí escribiéndonos y mandándonos todas las consultas. Así que bueno, Anthony Luis. Muchísimas gracias. Si quieren agregar un comentario, ya nos despedimos. Bueno, yo quiero hacer un saludo también para todos. Es un placer muy, muy grande estar aquí. Con un convite de ese de Marcio, yo no podría no estar acá, ¿no? Entonces, cambiar informaciones me gusta mucho. Y creo que solo así que nosotros podemos a crecer en producción, en conocimiento, en cultura. Entonces yo voy a estar siempre abierto para vos y nosotros estamos abiertos para vos también conocer nuestra finca aquí, nuestro centro de investigación, que creo que podemos cambiar más informaciones. Muchas gracias por todo. Espero nosotros encontrarnos personalmente, ¿no? Creo que la próxima vez podemos hacer eso y quizá en Bolivia, quizá en Argentina y va a me gustar mucho eso. Muchas gracias, un gran abrazo a todos, una buena campaña para todos los productores que creo que va a ser muy buena para este año.